Dinarius manda mensaje a la nación. A ver. Tumbarse los booty shots. Es por eso en que dicen que yo me estoy comprando rones con la plata del pueblo. Eso es lo... Eso es mentira. Yo desmiento cualquier vinculación con los relojes. Yo ni sé mirar la hora. Yo no miro la hora. ¿Qué pasó, weón? Oye. Ma, no seas loco. ¿Qué pasó? Oye, pero se cayó fuerte, ¿no? Parece que sí sacó su mierda. A ver, trapeador, trapeador. Por favor, pásame el trapeador de 200. Oh my god, bro. Las pibas. La piba por 2 onzas, una hora con... Se ha armado todo por 2 onzas de en los guantes. Te voy a proponer que sea el primer combate de la velada que no haya casco. Me gusta. Si quieres. ¿Los dos estáis de acuerdo en pelear sin casco? Sí. A mí me da igual. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dando el ok? Es una de las cosas que tenía en mente para este combate. ¡Primera pelea sin... ¡Ya está! ¡Casco de la historia! ¡Ya está! ¡Ya está, ya! Diablo, qué difícil me la pusiste. Pobrecito. Qué difícil me la puso. Qué mierda, yo viendo la película de Spider-Man, pasa mi mamá de enfrente de la tele, la película en corto. ¿Qué pasó? Está lagueado. Mamá, esto no... O sea, ¿cómo te explico? No, no es lo que parece. Está lag, el internet. Está mal. Me salió Eva, atentos, con más de 200.000 likes, haciendo un trend con Huayno. Dulces sueños, duerme bien, hija. Papá, hay un monstruo en mi armario. Solo hay un monstruo en esta casa y está sobre mi escritorio. No, así me decís, pensé que iba a contar algo, no sé, como una reflexión, no sé. Yo explicándole a mi ama que solo debe cambiarle el HDMI 1 a HDMI 2, lo que ella entiende. Conéctate con Cisco, que reconfiguren la cubierta, que usen la aleación de oro y titanio del satélite táctico Serafín, eso asegurará la integridad del fuselaje sin comprometer la proporción entre el peso y la fuerza, ¿oíste? Sí, señor. ¿Se lo presento usando las nuevas especificaciones? A ver. Vamos. Conéctate con... Más desagrado. Porque una vez esto pasó en la pandemia, me acuerdo. Esto lo atraparon porque salió en toque de queda. Y creo que no ten... obviamente, para que se lo hayan llevado es porque no tenía permiso, ¿no? Pero mames, yo también soy policía y digo, pues, sino que se vayan. Ni que mató a alguien, güey. Habrá choro que están matando ahí. ¿Te das cuenta? Vivo, en vivo. Concierto privado. Una escena sexual aparece en la película familiar. Yo con 25 años y el historial lleno de pornografía. Cambia eso, mamá. Por favor, te voy a pedir. Cambia eso, mamá. Repudio, me asco eso, me asco. Diciembre, inflación 25%. Esto en Argentina, 20%, 13%. Marzo no se sabe, estamos a abril, ya está la... Esto supongo que será con respecto al mes anterior, no creo que tan rápido esté bajando la inflación en todo el país, o sea, con respecto al año anterior. A ver, yo a los 10 años poniendo dos camas para cuando entre, para cuando Vegeta 777 entre a mi mundo. Ni siquiera entraron mis amigos. Un poquito sal, ¿no? Yo, verdad, ponía dos, sí, pero porque para que se vea más simétrico únicamente. Que ese borracho desenterró a su amigo para llevárselo a tomar. Una bien fría y otra bien muerta para mi compa. Qué cosa. Rubius habló sobre su cambio de género hoy. ¿Qué? Tus amigos te quieres aún con tu cambio de género. ¿Rubius se va a cambiar de sexo? ¿Tú para cuándo, mano? Silencio, Hay que apoyar a Rubius en esta transición, gente. Hay que apoyarlo. Yo te apoyo, Rubius. De hecho, sortea tu pene. Pueden elegir un superpoder, pero la primera persona que responde elige un efecto secundario. Poder crear lo que sea, pero te sale del ano. Me gustaría que le echaras un vistazo para que veáis cuál te gusta más. Arquitectos.
Ese, el 3. El 3. Ya, po. Me gustaría. Arquitectos en 2030 va a ser así. Te voy a ser franco. Lo que se dañó fue el hardware. El hardware del archivo, pero del módulo. Entonces ahí ya no podemos cambiar esa pieza. ¡Hala, mis amigas! ¡Hala! Estoy acá con la bella artista y vos facilita la fantasía porque se pone bueno. ¡Puta madre! ¡Pobrecita, huevón! Akira Toriyama era muy fanático de la comida italiana. Y hay un restaurante bastante especial que guarda un tesoro hoy en día, en donde el propio Akira Toriyama había hecho un boceto, un dibujo de Goku. La curiosidad es de que había sido hecho en 1984, es decir, tiempo antes de Dragon Ball. Ya estamos dentro, ya me senté y aquí está. Miren esto. 1984. Tenía que venir a ver esto. O sea, tenía que viajar horas, no importa. Pero tenía que verlo. 1984. Ya teníamos esto de Goku. Akira Toriyama, que era muy fanático de la Dragon Ball. 1900. ¿Qué decía Dragon Ball? 1980. Oye, Trunks, ¿estás grabando? Sí, sí, estoy grabando. Dale, esta es broma, mi papá. Primera parte. Oye, la voz. Dale, dale, esto será igual, chistoso. Weón. Y ando despechado. ¿Qué están haciendo? Puta, le sale igual, weón. Esta parte de mi vida. La skin de Toph lleva la pata toda puerca. ¡Ganamos! ¡Qué mierda! No meter el dedo. Gente, tuve una idea. Por fin tengo todos los juegos que quería de niño. Pero ya no el tiempo ni las mismas ganas de antes. Es verdad. Sorry. Amigo, salió ayer y se hizo meme ya la risa del Joker. ¿Sabías qué? Ya no les bastó contener a Messi y a Milei. Ahora van por la construcción más grande de todo Minecraft. Más de 200 jóvenes se propusieron lo imposible: recrear toda la Argentina en cubitos. Desde los grandes estadios de fútbol, el Monumento a la Bandera, la Plaza de Mayo, el Obelisco, entre varios otros. El proyecto se llama Build in the Air y nació en el 2020. Desde entonces han ampliado más y más el mundo, creyendo incluso que al ser la un país verga enorme, probablemente no nunca terminen de seguir construyendo tu ciudad, tu barrio o hasta tu propia casa. Saludos de la élite. ¿Cómo estás, mano? ¿Ya comiste tu bebé? Sí, ya está, ya comía. Oye, tengo otro bebé ahí, te invito. ¿Sí? Ya, somos después. Gracias, mano. Sacar. Para comer sus bebés.